Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lili Palacios y te doy la bienvenida a este tu programa Cimientos Correctos, donde la presencia de Dios y la gloria de Dios tocará, e invadirá tu hogar. Y tocará tu corazón en el nombre de Jesús. Así que yo desato la bendición de Dios, desato la gloria de Dios y el poder de resurrección. Si tienes una enfermedad, si tienes una dolencia en tu cuerpo, ahorita mismo ordeno que se vaya en el nombre de Cristo Jesús. Si tienes dolor de cabeza, eh, malestar y migraña, ordeno que salgan de tu cuerpo y se vayan ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús y no regresen más. Y desato vida desde la cabeza hasta los pies, que tienes paz. Y, y que te recuperas ahorita mismo en el nombre de Cristo Jesús. Así que te bendigo y te doy la bienvenida a este tu programa. Y estamos viendo un tema que, que lo he titulado, lo que tú consideres es lo que tú obtienes. Vimos en el programa anterior, bueno, qué es lo que significa la palabra considerar, y vimos que significa tomar en cuenta, reflexionar, estudiar, examin examinar. Y bueno, resumiéndolo sería meditar, en lo que tú y yo meditemos, en lo que tú y yo pasemos tiempo pensando, pues mm, nuestros pensamientos nos van a consumir, ¿verdad? Sean negativos o sean positivos, ¿verdad? Sean uh, de acuerdo a la palabra de Dios o de acuerdo a los rudimentos de este mundo. Entonces, si algo Dios está tratando con nosotros es en lo que nosotros estamos meditando, en lo que estamos enfocando tú puedes ser padre de familia, madre de familia, puedes estar enfocada en cómo vas a suplir las necesidades en tu hogar, en las carencias que se tienen, en los pues las cosas que quieres abarcar, las inscripciones, las colegiaturas, los uniformes, las medicinas, los medicamentos, eh, los zapatos, los útiles, los juguetes, el cumpleaños de tu hijo, cómo le vas a hacer y infinidad de cosas, verdad? Hay otras personas que bueno están enfocadas o están pensando en sus negocios, quieren ampliar emplearlo quieren eh, pues que estén seguros que estén protegidos cómo hacerle qué hacer estarse cuidando eh, de personas que quieren venir a robar extorsionar que quieren venir a, a hacer mal verdad de los empleados estar al pendiente de los empleados el tener para poder pagarle los sueldos entonces si no tienes clientes suficientes pues eh, batallas para poder pagar a tus empleados para pagar el seguro para pagar los impuestos para pagar el Infonavit verdad eh, y tantas cosas entonces eh, de acuerdo a nuestra vida, a nuestras actividades, pues podemos caer en esto, ¿verdad? En estar meditando, en estar pensando, en estar considerando cómo le vamos a hacer, de qué manera vamos a salir de la deuda o del problema en el que estamos metidos, de una demanda laboral, de una demanda... Eh, pues civil o una demanda de divorcio eh, con los pleitos con los hijos con las divisiones eh, tantas cosas entonces vamos vamos a enfocarnos primeramente en la palabra de Dios si nosotros consideramos y meditamos en la palabra de Dios va a traer respuesta va a traer paz va a traer solución Va a traer sanidad a nuestra vida, va a darnos ideas divinas e inspiradas eh, en qué hacer, de qué manera actuar, de qué manera llevar a cabo los negocios, eh, el que confiemos plenamente en Dios. ¿sí? Si algo Dios ha estado tratando conmigo a lo largo de, de, todo, este, de todo este tiempo, un año, es el confiar en Él. El, el poner mis ojos en él no solamente como el autor y el consumador de mi vida, pero como mi esposo, como mi padre, como mi jefe, como mi pastor, como mi todo en todo. Eh, eh, no importa si yo tengo mi papá, tengo mi esposo, tengo mis hijos, tengo una carrera o tengo un negocio o tengo trabajo o tengo bienes o tengo todo, 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 verdad. Lo que Dios está tratando con, en, en este caso conmigo y quiere tratar Contigo es que, aún que tengas todo esto, ¿verdad? Tengas a tu esposo, tengas a tu esposa, eh, tengas tu trabajo, tengas la seguridad de tu trabajo o la paz en, en tu hogar, ¿verdad? Y, y con tus hijos, en tus negocios, en, 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 en tus tareas o en tus eh, contratos y demás, eh, que aún cuando tienes todo esto, ¿verdad? Y parece que todo está bien, parece que todo, todo no, no pasa nada, aún. Cuando todo está bien y cuando no pasa nada, Dios quiere que nosotros pongamos nuestros ojos en Él, como el autor, como el consumador de nuestra fe, como nuestro pastor, como nuestro esposo, como nuestro padre, como nuestro mejor amigo, como nuestro Señor, como el dueño de todo, como el socio mayoritario, como el dueño de la empresa, como el, como el, el jefe de tu trabajo, ¿verdad? Como el jefe... Eh, en tu trabajo y como el, el sacerdote en tu hogar y como el esposo en tu hogar entonces eh, no nada más es de que si tienes o no tienes hijos o no tienes esposa o no tienes marido, no tienes negocio, no tienes trabajo. No, Dios quiere que lo pongas a Él por encima de todo. Y cuando nosotros lo ponemos por encima de todo, empezamos a enfocarnos en Él, en la manera que Él actúa, en la manera que Él hace las cosas, en la manera que Él gobierna, en la manera que Él piensa, en la manera que Él lleva a cabo las relaciones, eh, lleva a cabo los contratos, las contrataciones. Lleva a cabo el ministerio, lleva a cabo los negocios, lleva a cabo la empresa, lleva a cabo el trabajo, lleva a cabo absolutamente eh, las riendas del hogar, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que nosotros confiemos en Él. Para confiar en Él, yo tengo que tener la palabra de Dios dentro de mí, porque si no, ¿cómo voy a confiar en alguien que no conozco? Eh, no, no podemos confiar en, en las personas que no conocemos. Y cuando llegamos a confiar en alguien que no conocemos y nos defrauda, pues nos decepcionamos, nos roban o abusan o, o bueno, tantas cosas malas pasan. ¿Por qué? Porque le estamos dando la confianza a alguien que no conoce. Pero para poder tener confianza, para poder conocer y tener la confianza en Dios como pastor, como jefe, como amado, como eterno, como mi todo en todo, pues yo tengo que tener la palabra de Dios. En mi corazón, alimentarme constantemente de la palabra, meditar en la palabra, considerar la palabra en mi corazón, verdad que entre a mi corazón, no nada más se quede en la mente, verdad, o en mi boca y la diga muy bonito, pero sin que entre a, a mi corazón, pues no produce nada. Pero dejar que, que, que crezca ahí, que sean semillas plantadas y que empiece a regarla, que empiece a producir fruto y fruto apacible, fruto que dé vida. Entonces, al conocer a Dios a través de la palabra, a través de la relación con Él, va a crear que yo tenga confianza en que lo que Él dice es, que lo que Él promete, pues eh, se lleva a cabo, que lo que Él me está asegurando aquí que ya fue hecho, pues, pues yo lo crea y lo reciba. Entonces, no voy a andar por la vida dudando, eh, ni dándome tumbos, ni preguntándome, ¿será, no será? ¿Será que Dios puede? ¿Será que Dios quiere? ¿Será que Dios lo va a hacer? ¿Verdad? Pero si vemos nuestra condición. Y si vemos la realidad de nuestras vidas y somos honestos, nos vamos a dar cuenta que leemos la palabra, la estudiamos y la meditamos, pero no hemos no ha sido revelado el amor de Dios en nuestros corazones. Y, y dudamos de la palabra entonces leemos bueno pues pues sí por sus llagas yo ya fui sanado ya fui curado y estamos diciendo estamos repitiendo pero nada más lo estamos repitiendo lo estamos diciendo pero no no con una convicción en nuestro corazón entonces no hay una manifestación no no ha habido una revelación no no, no se manifiesta verdad no se no se ve ¿Qué es lo que pasa? Que nos desilusionamos, nos decepcionamos porque decimos, bueno, es que yo ya lo dije 20 veces, 100 veces, ya ayuné, ya hice esto y no pasa nada. Bueno, porque estás confiando en tus obras, estás confiando en lo que tú estás haciendo, en lo que tú vas a hacer para lograr algo de parte de Dios, para obtener algo de parte de Dios, para recibir algo de parte de Dios. A lo mejor te van a decir, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que leer, tienes que servir, tienes que ser santo y perfecto para que Dios te use, para que... Dios pueda hacer... Milagros o para que Dios te pueda bendecir a ti, y pues ahí está, ¿no? De día y de noche, tratando de hacer las cosas, haciendo mejor las cosas, eh, no, no haciendo cosas que no agraden a Dios, ¿verdad? Pero al final, si no lo obtienes, si no ves el resultado, si no ves lo que estás esperando, te, te desanimas, te desilusionas y dices, ay, pues después de todo lo que hice, después de todo lo que ahora leía la Biblia, ¿verdad? Ahora ya ayunaba, ya oraba, ya venía a la iglesia, ya no cada, cada año, ¿verdad? Ahora venía cada cada mes, ¿verdad? Ya estaba más metido y, y no ves la respuesta, ¿verdad? Y te preguntas, te desilusionas y te apartas, no. Por qué? porque estás confiando en tus obras estás confiando en tus hechos y no confiando en que lo que cristo hizo lo que cristo compró lo que cristo pagó por ti por mí y dio su vida por nosotros ya fue hecho ya fue consumado y, y ya está a nuestra disposición el que lo tomemos el que nos apropiemos de esas promesas el que las hagamos nuestra Entonces queremos ganarnos las cosas por nuestros méritos. Cuando ya fue por los méritos de Cristo que, que ya fueron hechas las cosas y por lo que Él hizo, ahora nosotros podemos recibirlas, podemos ser participantes de esa gracia, podemos ser participantes de toda buena dádiva y de todo don perfecto que desciende del Padre de las Luces. Entonces qué es lo que vamos a meditar en qué vamos a estar considerando cuando tú y yo consideramos la palabra de dios y no consideramos nuestra circunstancia lo que tu cuerpo te está gritando y te está diciendo lo que el reporte médico te está echando en cara verdad mira cómo estás mira no se puede mira no hay mira no no vas a hacer no lo vas a lograr no vas a obtenerlo y te está gritando y te está diciendo y te está hablando verdad qué es lo que vamos a hacer? En lo que nosotros consideremos, pues es lo que vamos a obtener. Puedes considerar todos los reportes negativos a tu alrededor. ¿verdad? Puedes considerar tu salario. entonces dices, pero es que, pues con esto, ¿qué puedo hacer? No me alcanza. ¿Cómo puedo hacer? No, no, no puedo y no puedo. ¿Y cómo va a ser y cómo va a ser? Y estás enfocado en qué? En tu salario, ¿verdad? En lugar de ver que tu Dios es poderoso y que, y que a Él le pertenece el oro y la plata y ya es tuyo, ya es nuestro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nada más recibirlo. Decir, papá, muchas gracias. Aquí está la factura y pues eh, tú, tú decides. ¿Verdad? Tú decides qué haces, ¿verdad? Lo pagas de trancazo o, o como tú quieras, ¿verdad? Me lo regalas, lo mandas, lo pagas, me das el dinero, lo que tú quieras hacer, ¿verdad? Es mío, yo lo tomo y lo recibo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que, que hacer nosotros. Entonces, al, al hacerlo, pues vamos a estar también dando pasos de fe, ¿verdad? Y al dar los pasos de fe, pues ahora sí quedamos los pasos de fe y Dios nos pone el piso. Y, y a través de este, de este año que, que pues ha transcurrido un año donde, donde Dios habló a mi vida. Yo le decía, Dios, yo no quiero terminar el año igual. Eh, yo no tenía esa mentalidad de escasez ni de pobreza ni de que no se puede y de que no hay y que no tenemos y que no podemos. Señor, ya estoy harta de esos pensamientos, ya estoy harta de esas estructuras y yo quiero romper con eso. Y cómo lo, haz lo que tengas que hacer conmigo. Yo le decía a Dios, ¿verdad? Hace un año y cachito. Yo decía, Señor, haz lo que tengas que hacer conmigo para que se rompa eso, porque yo no quiero ser igual, ya no quiero estar igual, ¿verdad? Porque así no está ni venía así y si lo agarré aquí en el camino se va en el nombre de Cristo Jesús lo dejo aquí, ¿verdad? Aquí se queda, yo, nos, yo rompo, me despacto y me despacto de todo eso, ¿verdad? De toda esa estructura. Entonces, pues en ese tiempo iba a echar el techo en mi casa, ¿verdad? Pero, pues, no quería que me costara, ¿verdad? Estaba diciendo, a ver, Señor, ¿qué es lo que vas a mandar? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo vas a mandar eh, la provisión? Porque, pues, yo no quiero que me cueste, ¿verdad? Y, y recuerdo que Dios me dijo, yo le decía, Dios, eh, ¿cómo lo vas a pagar? Lo puedes pagar de contado, lo puedes pagar a, a plazos, eh, me lo puedes mandar, ¿verdad? Puedes usar a alguien, le puedes decir a, a pues, a mis jefes o esto, lo otro. Y Dios me, y, y no me decía nada y no me decía nada, ¿verdad? Hasta un momento que me dijo, Lili, decídete, ¿qué es lo que quieres? dije ay juela. no pues sí no me dijo sí te voy a apoyar sí lo voy a hacer yo te lo voy a pagar yo esto no me dijo "Decídete." entonces cuando dije bueno señor sí lo quiero de verdad y me dijo bueno empieza a dar los pasos de fe eh, empieza a que te hagan el presupuesto ya me hicieron el presupuesto empecé a checar los materiales el presupuesto de los materiales el presupuesto de la mano de obra y todo lo que lo que implicaba eso verdad y el tiempo que se iba a lograr y en el tiempo que tenía que tener los recursos para hacerlo y, y me dolió, me dolió hasta el alma porque me dolió, me dolió, pero bastante, ¿verdad? El desprenderme de algo, el tener, el que me costara a mí algo, pero Dios me dijo, te tiene que costar, te vas a desprender para que se rompa, para que se rompa lo que te está atando y, y vayas a, a otros niveles donde yo te quiero llevar en bendición, en prosperidad, en multiplicación en visión en todo y Dios me decía tú me estás creyendo por 300 alumnos para el instituto y si sí estás creyendo y si sí estás declarando y sí te los voy a dar pero no me puedes creer por el techo para tu casa entonces, es mentirosa, porque sí estás creyendo y diciéndole a la gente que sí van a venir y que sí se va a hacer, pero en tu casa tú no me puedes creer para un techo. Dije, ah, no, pues sí, es cierto, ¿verdad? Entonces, tengo que empezar primero en mi casa, en mi vida, para que sea un reflejo y lo que se rompe en mí como, como directora, ¿verdad? Como cabeza eh, en, en el instituto, ¿verdad? Como directora, mejor dicho, pues se tiene que romper, pero algo se tenía que romper en mi vida personal. Entonces, así. Así, así fue. Después de que de que pasó eso, Dios me dijo: por tanto tiempo tú has estado creyendo en hacer esto y esto y esto en tu casa, pero tú me has estado limitando. Y le digo, Señor, pero si ya rompí, ya, ya se rompió, ya 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 corté, ya me costó, verdad, ya pusimos el techo, Señor. ¿Qué más? Y me dijo: No, tú me has estado limitando por más de cinco años, porque yo puse estos deseos en tu corazón para hacer esto y esto y esto, pero tú has estado diciendo y me dijo lo que yo había estado diciendo, lo que yo había confesado, verdad, no siempre pero sí lo decía. Y me tuve que arrepentir de las palabras que yo había dicho, porque dice la palabra de Dios que nosotros nos enlazamos con los dichos de nuestra boca, quedamos presos con la palabra que sale de nuestros labios. Entonces Dios me hizo que revocara esas palabras, que rompiera con esos lazos, ¿verdad?, con los que yo me había atado. Dios me quería bendecir, Dios quería proveer, Dios quería hacer cosas mayores en mi vida, pero yo lo había limitado con mis palabras, con, con, con mis propios con mis propios labios, con la palabra que salían de mis labios. Entonces le dije, ok, señor, ¿qué debo de hacer? Me dijo, escribe, escribe y dibuja lo que tú quieres. Escribe la visión, ¿verdad? Ese día yo le escribí y e hice el, el dibujo y el plano de lo que queríamos y, y pues que se, que se llevara a cabo en nuestro hogar. Entonces eh, me fui a una reunión de mujeres y en, en, en esa reunión, cuando yo llegué, la persona que estaba predicando que fue hace exactamente un año, estaba predicando y estaba hablando acerca de Isaías 54, 2, donde estaba diciendo ensancha, ensancha el, eh, el territorio. Pero el, el, la versión que estaba leyendo es la nueva traducción viviente. Y si tú lees ese versículo en la nueva traducción viviente, dice ensancha, eh, haz una ampliación en tu casa. O sea, lo dice de una manera tan eh, específica que en mi caso me estaba hablando Dios personalmente. Haz esa ampliación, amplía tu casa, eh, haz la ampliación en tu casa, no repares en gastos, ¿verdad? Y me, y me seguía hablando. Y yo recuerdo que le dije, wow, gloria a Dios. Digo, entonces tú pagas, ¿verdad? Porque si tú me estás diciendo que, 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 que voy a hacerlo, es porque tú lo vas a pagar y que no voy a reparar en los gastos de qué es más barato o qué me conviene o qué me alcanza o qué puedo, sino en lo mejor. Y, y recuerdo que, que le dije a una persona, hermano, ¿usted puede ir a hacerme un cálculo de qué material necesito y qué debo de hacer y qué eso es lo otro? Y sí, ahora sí me dijo sí, ¿verdad? Vino a la casa, hizo las medidas, hizo el presupuesto y le empecé a creer a Dios, ¿verdad? Por, por eso, nada más le decía, ok, señor, me iba a mi tienda preferida, no les voy a decir cuál es, ¿verdad? Pero pues es en la que me la he pasado todo el año y ya nada más iba, sacaba precios, sacaba presupuestos y venía con Dios. Ok, papá, así como es en el reino, ¿sabes cuál es la manera de actuar en el reino? La manera que actúa Dios, una trae revela la primera es revelación, la segunda es el cálculo y la tercera es la operación entonces la revelación es el diseño la visión que Dios te está dando el plan que Dios te está dando okay quieres quieres um, quieres ampliar quieres comprar ¿Quieres, ha quieres hacer quieres avanzar quieres invertir en tu negocio en tu trabajo en tu eh, en, pues en tu tierra en lo que en lo que tú tienes ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, hacer el dibujo, hacer el plano, hacer el proyecto. Después de que haces el proyecto, que es inspirado por Dios, entonces te vas a hacer los cálculos, vas a sacar los presupuestos, los precios, las opciones que tienes. Y, ¿Y sabes qué es lo que quiere Dios? Así es como ellos hacen los cálculos y las operaciones en el cielo. Haces la, tienes la visión, la escribes, ¿verdad? Tienes la revelación de lo que Dios quiere, haces el cálculo, el presupuesto, y bueno, y luego ya dices: Ok, Señor, aquí está. Ahora sí, te toca, aquí está tu factura, tú pagas, ¿verdad? Ay, mira lo que salió del luz, mira lo que salió del agua, mira lo que salió del seguro del carro, mira lo que salió de la tenencia o mira lo que salió de, de, de la pintura o mira lo que salió del piso, mira lo que salió del techo, mira lo que salió de los blogs, de esto y del otro, la varilla y bla, bla, bla. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo se va a hacer? Bueno, Dios lo va a hacer. Cuando Dios empezó a tratar esto, uh, pues conmigo constantemente, yo tuve que empezar a romper mis pensamientos, quitar mis ojos de mi sueldo que es una bendición, pero es una bendición nada más que Dios me ha dado para ser bendición en este lugar donde Dios me ha colocado, para que con mis talentos, recursos, habilidades y, y el dinero que Dios me ha dado, sea de bendición en este lugar y no estar esperando que a través de mi sueldo Dios supla todo lo que yo necesito y, y resuelva todo lo que, lo que yo quiero, porque estaría limitada, sería imposible, en lo natural es imposible, pero Dios quiere que eso sea un una semilla para que yo siembre en el reino de Dios con mis talentos, con mis habilidades, con todo lo que Él me ha dado y económicamente también, y pueda ver la manifestación de Dios obrando a mi favor. Entonces, cuando tú y yo quitamos los ojos de lo natural, de lo que estamos viendo y de lo que no se ve, ¿verdad? O de lo que no alcanzamos a ver, ¿qué es lo que va a pasar? Que entonces lo sobrenatural va a entrar en operación. Como comentaba hace rato con mi compañera, pues es esto, es aquello, es esto, bla, 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 eh, es más o menos esto, son como tres, cuatro meses de salario. Que, que, ¿Cómo se le va a hacer? Yo no sé, pero, pero yo sé que él me dio la orden de que iba a ampliarme, de que lo iba a hacer y que él me respaldaba. Entonces yo, yo voy, saco el presupuesto y él me pone el piso, ¿verdad? Y la mano de obra, y es un día a la vez, o ha sido un día a la vez, pero he visto la mano de Dios, la fidelidad de Dios y que constantemente esto que yo te estoy enseñando he tenido que ponerlo en práctica el que en lo que nosotros estamos constantemente enfocados o meditando es lo que vamos a obtener si yo me enfoco en lo que tengo que pagar en lo que tengo no tengo en lo que puedo no puedo en lo que se va a llevar a cabo no en, en esto en las circunstancias en los aumentos en, de la de todos los materiales y demás pues estaría angustiada estaría preocupada y y no comería, verdad? Pero pues eso no pasa, verdad. Gracias a Dios eh, tenemos que echar fuera la preocupación, tenemos que echar fuera la duda y constantemente yo tengo que volver a la palabra de Dios. Mi Dios es fiel, mi Dios es bueno, mi Dios me ama, él es mi padre y si mi padre natural sabe dar cosas buenas para mí y me ama tanto y me bendice, ¿cuánto más mi padre celestial no me dará todas las cosas que yo necesito? Y como Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya me fueron dadas por su divino poder y excelencia, me pertenecen a mí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues yo me río. ¿Verdad? A veces lloro, pero termino riéndome, ¿verdad? Porque digo, Señor, pues sí es cierto, me gozo y me alegro y pues eh, en el momento que tú y yo nos gozamos y nos reímos del enemigo y de las circunstancias, de las imposibilidades, entonces le damos opción y le damos lugar para que Él con sus posibilidades y con lo sobrenatural entre y opere en nuestra vida y veamos la manifestación. Entonces ningún hombre puede obtener la gloria, ni un salario, ni una empresa, ni un ministerio, ni, ni nadie puede obtener la gloria por lo que Dios quiere hacer en tu vida. Yo escuché de, de un hombre que, que dijo, a la persona con la que tú vayas a presentarle tu necesidad, Tienes que tener cuidado con la intención que tú lo haces. Tú puedes venir a presentar tu necesidad con la intención de obtener algo a cambio de esas personas o de esas personas o de un grupo de personas. Por ejemplo, si, si yo estuviera enfrente de una iglesia o de un ministerio, como lo estoy, verdad, y yo, ay, yo necesito, yo quiero, estoy creyéndole a Dios por esto. Pues lo estoy soltando, pero ¿cuál es la intención con la que estoy soltando? Para que tú creas o para ver si pega y alguien dice, ay, pues yo te lo doy, yo te lo pago, yo te lo, yo te lo, yo aquí está, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que la intención de nuestros corazones va más allá y es lo que Dios ve? Entonces, cuando nosotros presentamos nuestras necesidades a alguien, tenemos que tener cuidado con qué intención la estamos presentando y con qué intención lo estamos diciendo, ¿sí? Porque. Eh, yo puedo decirle a alguien que tiene eh, las posibilidades o que tiene una empresa de construcción o que tiene dinero para esto para el otro y decir ay fíjate que estoy creyéndole a dios por esto y por aquello verdad y mover la, la voluntad, mover las intenciones y mover el corazón de la persona que sea tocada para que diga: Ay, si yo te lo doy, aquí está. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo so, voy a estar limitada a lo que esa persona puede hacer por mí, a lo que yo puedo obtener de esa persona, sea tu pastor, sea tu jefe, sea tu padre, sea tu esposo, sea tu, sea tu esposa, eh, sean conocidos, sean amistades, pero pero nada más vamos a estar limitados a lo que yo puedo hacer por otros o lo que ellos pueden hacer por mí. pero yo he tenido que decidir y he tenido que guardar mi corazón y observar mis actitudes y observar las intenciones de mi corazón y he decidido el venir delante de Dios y presentarle mis necesidades o mis deseos, mis, mis eh, lo que los anhelos que están en mi corazón, verdad y, y corregir mi corazón en ese aspecto y decirle Señor yo decido creerte a ti yo decido confiar en ti. Como un acto de mi voluntad voy a confiar en ti. Como un acto de mi voluntad voy a decidir confiar en ti, depender de ti y esperar en ti. El cómo, el cuándo, el dónde, por dónde, con quién, yo no sé. Tú usas hombres o mujeres así como me usas a mí para bendecir a otros. Tú usas a hombres o a mujeres. Y lo que esté deteniendo la vida de hombres y mujeres para que llegue mi bendición, se ha quitado. Lo que esas personas tengan de necesidad para que suelten la bendición, se ha quitado de sus vidas pero al que he decidido venir a presentarles mis necesidades y, y lo que yo necesito es a Dios. A lo mejor puedo dar testimonio de lo que Dios está haciendo y puedo decir, ah, estoy creyendo por esto. Porque también he visto que la palabra de Dios me dice que si dos o tres se ponen de acuerdo en algo, pues el Señor lo va a hacer. Hay, hay poder en el común acuerdo y he tenido que corregir, he tenido que guardar mi corazón y he tenido que hacer cambio para, para el, el momento que yo exprese, en el momento que yo comparta, pues que sea en buena tierra, ¿verdad? Porque tú puedes compartirle a alguien algo y dicen, ay, ¿cómo crees? Ay, ¿y tú quién te crees? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Y, y tú por qué? ¿verdad? Entonces, en lugar de que se pongan de acuerdo en fe ya te están echando abajo verdad ya te están derribando y están con la duda y con la incredulidad y en lugar de que crean y te apoyen pues te van a, pues te van a tener envidia o celos y no van a, no van a dejar que, que pues que tú prosperes que tú crezcas verdad que tú avances por qué porque te van a querer tener en la misma situación entonces hay que tener cuidado y yo te animo para que tú consideres la palabra de Dios la medites y la, y la comas la bebas y la pongas por obra y que tú decidas el confiar plenamente en Dios. Dios es un Padre bueno, Él es un Padre amoroso, Él nos ama y, y cuando nosotros confiamos en Él y dejamos de ver lo natural, pues entonces vamos a ver lo sobrenatural, porque lo sobrenatural de Él va a pasar todo lo natural de este mundo. Te bendigo y decreto la vida y la bendición de Dios para tu vida. Nos vemos a la próxima.